Sobre las 3 de la mañana, los dueños de lo ajeno ingresan a un reconocido almacén de Barranca Bermeja. Por fortuna, los malhechores no lograron cumplir su objetivo gracias a una patrulla que en ese mismo instante se encontraba cumpliendo su recorrido en esta zona, en el que lograron evitar este hecho delictivo. Nos llama un patrullero de la policía a informarnos de que efectivamente, pues creímos en un principio de que aquí estaban los ladrones todavía. Viene mi esposo, abre el local y nos damos cuenta de que no, ellos ni siquiera alcanzaron a meterse, ellos se dieron cuenta que ya la policía casualmente y gracias a Dios iba pasando el momento y se percató y ellos se fueron, lastimosamente se fueron de acá a otro local a ingresar donde, si no estoy mal, sí lograron hurtar. Eso fue a las 3 de la mañana. A pesar de que no cumplieron con el hecho de hurtar lo encontrado en este almacén, los daños materiales que deja este penoso suceso son pasajeros. Rompieron el drywall, varias cejas en la parte del techo, hay que volver a prácticamente hacer este tocado que se hizo para el diseño de la tienda, pero pues gracias a Dios no es nada que uno se ponga a llorar literal, aunque no deja de doler, porque de todas formas cuando... Claro, sí, y nosotros abrimos en este punto hace poco, entonces tú sabes que cuando uno recién está invirtiendo es duro, todo lo que tú recibes lo tienes que pagar y ahorita es otro gasto que se nos suma que no estaba presupuestado. Una persona trabaje y se esfuerce por sacar su negocio adelante para que venga un amigo del ajeno a hurtar y en el peor de los casos a coger esos dineros para las drogas. Cabe recalcar que aunque el negocio cuenta con cámaras de seguridad, este acontecimiento no fue registrado debido a que los ladrones no lograron entrar. Sin embargo, lo dicho por su propietaria es que el nivel de seguridad será mayor.